aquí el guardia. Chula. 20 varitos. Canek, dicen que es. Es Canek, güey. Ten, amiguito. Yo de lucha sí estoy en pañales en esta parte. Es máscara bugle de esta. Bugle. Miren, aquí vamos llegando y de los primeros puestezazos. Aquí varias figuritas de Marvel, ahí para los amantes. Aquí unas tortuguitas ninja, miren, 70 varitos, no está nada mal. Está buen precio. Sí me late. ¿Cómo ven ustedes, muchachones? Superman, miren, 130 varitos. Maneja buenos precios aquí el guayo. Estamos en la cuarta. Avenida Cuarta y Crisantemo, nos dicen. Por si este es Crisantemo y esta es Cuarta. Y el puestecito, aquí llegamos para acá. Para que se vengan a dar un rolcito, miren, acá hay de esas figuritas, de Toy Biz, de Peter Parker, este Venom, que ya está construido. Miren acá. Estos Toon Rocks, que son para un encarguito, que ahí nos hicieron los suscriptores. Ya saben que les venimos a checharear sus piezonas. Y esta vez no venimos solitos, venimos con el tío Guar. Y pues por acá él ya igual anda haciendo sus piezonas. Ahí, varias piecitas. Así que le hacemos un escaneo rápido porque son piezas que ya la mayoría conocemos de aquí del canal. Y pues si eres nuevo, igual te invito a que te suscribas. Recuerda que tocamos temas de coleccionismo, numismática, reviews, mostrar las colecciones de los suscriptores y de vez en cuando salirnos a chacharear esas personas. Y si es que la mayoría son promocionales, chavos. Y pues igual aquí tiene el casquecito para que vengan, le rasquen y saquen la buenarda. Vamos a continuar, muchachones. Aquí llegamos a un puestecito de juguetitos. Hay de diferentes piezonas. Miren acá, los Animaniacs. Ese que se me llamó la atención. De hecho es para un suscriptor, pero ahorita no hay vendedor. Ahorita regresamos. Miren aquí, bootlegsitos de... Que no está el vato. No está. Sigue sin estar. ¿Irá a tardar mucho, jefe? Voy a chacharear fue a cagar, dice. Fue a su rancho, güey. Fue a zurrar, yo la traía atravesando todo el de cabeza, el cabrón. Este duplexito. Ese trompito está coqueto, ¿eh? Este trompito está bien coqueto, chavos. Este es un trompito, que no sé si llegaste a verlo antes. No mames, ese no sé ni de la vecindad o qué, ¿no? No, güey, es un trompito nada más. ¿Es el que le haces así? Ajá. Está coqueto. Y está funcional, que es lo padre. Está. Regresamos ya que habíamos de salida, ya que no está el vendedor. Aquí llegamos a varias visitas. Aquí el buen Bernie. Este güey le late en estas. Este trollcito, miren, está coqueto. Aquí el señor cae, papá. Está coqueto. Aquí, Marvel Legends, ahí tenemos un Mother. Por eso piden 8 varitos. Está legal. Un poquito por debajo de tienda. Lo he visto un poquito más elevado. Este, de Sonic. Está coquetando. Es de los de McDonald's. Aquí para mi buen mano coleccionista, mira. Hay varios de Donkey Kong. Y hay otro de Donkey Kong. Este Stitch Elvis. Está coquetón. Así es. Luego los suscriptores me encargan de Donkey Kong y varias cositas. Entonces ahí luego ando viendo. De Sonic. Ajá, es de Sonic. Es de los de McDonald's. Este está chulo, Son preciosos. Hay varias. ¿Qué precio aquí tiene las Pepsi Cards? 40 varitas. Hay de precios chavalardos. Hay varias cositas bonitas. Y pues el tío Guarda ahí andaba viendo las una consolitas. Ahí anda ya regateando. Un voladito. ¿Sí con ese, amigos? O se para lo el buen Bernie, mira. A la caja. Ten, mejor este. Para el buen Bernie. ¿Cómo te acomodes? Que vienen de los promos que luego me encargan. Aquí hay un Kobe. Son como 3 o 4 ya si te los llevas. Te los dejo más barato. Bambi.
Dependiendo la tortuga, es que tengo unas que son más altas. Mira, ya se ve Pinocho. Esta madre, güey, llevo buscándola 3 meses, güey, para completar ya, la colección. Ya salió la chuletona para rango, Nada más no digas eso, porque es mucho en la boca. ¿Llevas 3 meses? Multiplícalo cada día por 10 pesos. Aquí el coyote. Ya nos llamamos, miren, de mi carnalita. Más o menos. Sí, el late lo que es Magical Remy, güey, son de estos personajes. Es una caricatura que le gustaba. ¿Está cómo la tienes, canijo? 35. Se va para la changuita. Sí. Y de Dragon Ball, tengo varias piezas. Voy a estar trayendo todo. Sí, ahora sí andaba preguntando por las gorras. Ajá. Varias piezas de Tortugas Ninja. Está surtido este puesto. ¿A qué altura estamos, amigo? Para, por si quieren venirse a dar una vueltecita. Jalelí, Crisantemo. Una callecita de línea, ya saben ahí, para que se vengan a dar una vueltecita. ¿Este es violín? Aquí. Tenemos estas. Está coquetos. El osito, ¿eh? Vamos a contener a muchachones. Señora H, ¿se va a aventar un voladazo? ¿10 baros o 50? No, ganaste, güey. Te lo chingaste, mira. Baja. Le dio un 30 y se fue en 5 varitos con 5 piezas. No mames. Y vos, gallo. Hay un saludazo que quieras mandar, gallo. Un saludazo que quieras mandarle a alguien. Nos vemos. Un saludo a toda la banda que nos visiten aquí en el tianguis de la Nesa, en la cuarta. Ahí están, canijos. Ya vieron ahí su ubicación. Danos tu ubicación, güey. Es Aleli Crisantemo. Va, aquí estamos todos los lunes. Va, ya está, Gallito. Órale, muchísimas carne, gracias, no, pues qué chido, güey. Gracias, gallo. Te lo torciste bien gacho, señora H. Chingón ese, H. Pero también salió de 50 o perdía. Era mucho. 50 o 5 varos. Y... ¿De a 10 o de 5? ¿De 10, 10 varos? O... Estuvo bien, güey. Ya no sé, te lo torciste. Bien, güey. Te lo volaron, tan chulos, ¿eh? No lo grabamos al carijo porque no quieren salir. Son demasiados guapos que no quieren salir aquí en el canal, pero pues vamos a irle continuando a ver qué más va saliendo. O sea, no hay pedo si no lo compramos, pero va a salir en cámara este Harry, está chulo, ¿eh? No hay bronca, En los pitufitos. Está chulo, ¿eh? ¿Tienes página de venta o algo, gallo, por si quieren comunicarse contigo? Es que no tengo página, pero los sábados yo vendo en el rock show. Ah, ¿en el rock show? Rock show. ¿A qué altura te pones, gallo, del rock? De 3 a 5 puestos de la estatua de José Martí de la misma acera. Bueno, ya lo ubicaron para por si quieren ver. Llego desde, por si van a chambear y quieren comprar algo, yo llego desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana, gallo. Oh. Sí se levanta. Sí le madruga. Pocos llegan a esa hora. Mira, aquí de lo que hay. La banda comienza a llegar a las 5. Varias piecitas diferentes. Por lo mismo de que tenemos que acomodar pieza por pieza y todo. Por eso Digimon, miren. El picorito está en calabacita, chavos. Está bien bonito. Nunca había visto un pico así. Bebito. Yo creo que este era el Ecto 1, pero no. Ah, los caballitos del Ecto. No manches, eso sí es cierto. Sí, porque también. Miren aquí de los submarinos de antes. Estos eran el rostro de submarino, chavos. Aquí las taps. Las tapitas de aluminio. Y ahorita el señor H nos marcó aquí, miren, de Batman. Los de antes. Esos eran rompecabezas de antes, gallos. ¿Esta cómo los tienes, Vito, estos? Te los pongo de a 30 y va. ¿30 varitos la pieza? Los doy de a 50 la pieza, pero igual de a 30 si tenemos. Unos submarinos. ¿A cómo lo traes? Rompecabecitas, están bien coquetos. La rojita la tengo en 400. Es que nada más es un flashback, chavo. Están. Hay un parchito que no le entramos. ¿Esta cuánto? Ahorita voy a trabajarlo. Esta es la principal, ¿no? Pero más bien, que ahí. Nada, checa la rueda. De los ¿qué? Henderson. Y está mejor cuidado hasta cierto punto. Aquí las mascaritas. No está tan quemado. Vamos a ponerle de aquel lado. Nos metemos a la cajita del tiempo, para que se hagan. ¿Qué? Es un power. Ajá, las princesas al poder. Este está bien coqueto, chavo. Está bien coqueto. 4 varitos piden por este, así que saben si se quieren ir a dar una vueltecita a su puesto. Sin broncas, Sin bronquitas. Te los pongo ya. Nos dan a buen precio. Y las de Rainbow. Aquí hay varias piecitas para las
coleccionistas igual. Una pesetita, gallo. Ah, mira, ya se va con nosotros a la casa. Un submarinito. ¿Eso qué es, vaguito? Es un submarino, ¿no te recuerdas, güey? De los submarinos, ¿verdad? Sí, güey, es el promo. También es promo. Más pequeñitos. Sí. Es de los promos de antes, güey. Vamos a llevarnos esta pizona. ¿Cuánto? 20. Ah, va, va, va. ¿Más? A verla, güey. Aquí el guardia. Está chula. Estamos dando. 20 varitos. Canek, dicen que es. Es Canek, güey. Ten, amiguito. Yo de lucha sí estoy mucho en pañales en esta madre, güey. Es máscara bugle de esta. Bugle. Armamos. Cámara, ya te vas armado, güey. Máscara y espada y hacha. Esa no va a quedar. No va a ver. Te la pones a 3 de 2 y ya. Mira, y ya trae el combo para que te animes. Ay, huevo. No me digo. Eres al mismo tiempo Thor, güey. Leo no, güey. Leo no, güey. Canek, güey. Canek. Aquí, viecita. Peladas de Caneca. Peladas de Caneca. Está chula esa. Está coqueto. Está bueno, pues. ¿Y tuvo bien el precio? 20 varitos bugle. Quería vender. Sí, quería vender. Ah, jefeito, que venda mucho. Gracias, jefe. Y piecitas, miren, encontramos un defensa los caballeros del zodíaco. Varias piecitas. Y este león es un bootlexito. Está coquetito. Manejan varios. Varias piecitas coquetas aquí. Vamos a continuar, muchachones, a ver qué más vamos encontrando. Ven aquí de las piezonas que hay. Hay varias piecitas y ya nos llevamos aquí un personajazo. Llévatelo. 150. Sí, se lo va. Aquí es la que se llevó el guan. Pero con una chacharrana. Un Imerri. Se fue esta piecita. ¿Ese no es? Ah, no, con todo el cargador, no, jefe. Ese no me sirve con el cargador. Cuando estabas vendiendo, entonces aguanta. No, entonces. Ese no, se nos bajó. El cargador te cuesta 50, 80 pesos. No, entonces pasa. Y no tengo cargador. Está bien, está bien. Mejor, muchacho. Dale, jefe. Es lo que luego les digo que. Que luego quieren irte la aplicando poco a poco y aplicar, te la quieren, güey, aplicar, ¿no? De microtransacciones. Sí, güey, a ver, este vale 80, güey. Pero la pila déjasela quito y son otros 30 varos. Sí, el juego, güey, espérate, se lo quito porque no. Pinche tío. Entonces el juego supo, te la, güey, paso, ¿no? Sí, dices, supo, órale. La supo dominar. Porque qué tal le dijo, 50 varos. Sea, tenías con la chacharrana y te, sí, te, ah, te la volteó, güey. Sí, digo, güey. Ah, sí, puto. Te aplicó. Tengo un brazo bien. El Coco Counter, wey. El Combo Breaker, wey. No, sí, se la aplicaron en el lugar. Vamos a continuar. Porque sí. Aquí encontramos este puestezazo donde tenemos estos putexitos de He-Man y de esta Tortuga Ninja de las Jumbo. Y también hay mucha variedad de consolas y juegos. Realmente este tianguis me está sorprendiendo y agradezco mucho la invitación del tío War. Vayan a dar una vueltecita por su canal. Tiene contenido muy bueno y variado enfocado al coleccionismo de las consolas y reparaciones. Así que vayan a dar una vueltecita y le dejan un comentario que van de parte del buen vago. Así que continuamos. Aquí de lo que nos llevamos ya es un Bones. Es un Bones que está ahí coqueto. Y aquí miren el Robocop. Este Robocop estaba bien coqueto, güey, porque acá lleva la chinampina. Es que es de chinampina. Y explotaba, ¡pah! Simulaba el putazote. Está coqueto este también. ¿Y ese cómo lo tiene, ahorita? Este, 120. Miren aquí de los Kellyanne, que luego me encargan. Varias piecitas, miren, de Star Wars, el termito. Una dona, si quiere llevar el tío Warren. Y varias piecitas, muchachones. Es de lo que encontramos. Vamos a continuarle, muchachones, a ver qué más va saliendo. Miren acá, encontramos esta vaquita. También ochentera. Miren esta piecita, ¿no se acuerdan? De los malos que iban acá inflándolo.
se pide 120 la mitad. Está chulo, ¿eh? Mira, todavía trae su Está coquetito, ¿eh? La pieza. Las pusieras. 120 pesitos. Somos aquí. H. $3.50 un controlito que se va a armar. Ya lo mordió el perro, güey. Se lo metió en el... No, sí, come se lo todo. Come el chiste. El pinche nudo de globo. ¿Qué canal es? ¿Cómo se llama su canal? Viene, sí. Vago Recón. Vago Recón. Y el tío War. Y el tío War. Pero la otra vez trajiste la espada de León. Sí, pero no la quisieron ustedes. Estuvo chula. ¿Y si se fue en un y medio? ¿Está transmitiendo en vivo? No, es para más adelantito, creo. ¿Para subirlo? Sí, sí, sí. 10:30 ¿Cómo cuál, jefa? 8:50 jefa, ¿qué número busca? Gracias, gallito. Cámara, gallo. Gracias. Cámara, cuete. Dale, tío. Mando mensaje cualquiera. Bien, aquí lo que encontramos. Visitas de Hot Wheels de diferentes. Aquí los jueguitos. De Wheels. Aquí está el Crash, miren el Bandicoot. Lejos. Tengo que. Aquí es, tío. Nada más un día venir, güey, para lo que te comentaste. Para lo mismo. 8, chavos. Para que se dé una vueltecita. Mira, te soy sincero. Y ese chico también se pone en el salado, güey. En esta parada. Si quieres reventar algo, chido, ¿qué sería? Vamos a ver. Acá adelantito, ¿qué más encontramos? Mira, sería en la reno. Aquí de las visitas encontramos una tipo Mad Van. Están coquetitas. Este parda que está coqueto. Está coqueto, ¿eh? Creo que sí me lo ando llevando. Pero ahorita vamos a checar el precio, a ver si se puede trabajar un poco. Este, lo menos. Lo menos 3.50, amigo. 3 varitos ya para que se vaya. Ya es que la verdad, honestamente, es que si yo lo compré por, lo cambié por un teléfono, ¿no? Y ese con varios juguetitos, por eso ya no me sale. Que va, pues lo vamos a dejar pasar, chavos. Ah, miren, de One Punch Man. Le pones un tabique en la One Punch, ajá. Los homies. Donkey Kong. ¿Qué ve? El Mario. Aquí encontramos igual promos diferentes. Hay diferentes visitas, chaval árbol. Neutroncitos. Bien. Está. Koopa Troopas. Varias sexy, están coquetitas, esos de allá atrás. Putlexitos, ahí luego que los que me preguntan. Que hay varias. Y sí, esta es un arma repro. Y esos cuetitos, yo me acuerdo que también tenía de estos. ¿Alguien lo recuerda? Aparte de mí. O soy el único. Miren aquí las navecitas. Esas cositas. Un Leo Breaker, miren. Transformers, hay varios promos de Star Wars, hay de todito, ¿eh? Pues vamos a continuar las municiones. ¿Cuánto por el coleccionador? Miren, esta, ¿cuánto te le salió, güey? 20 varitos, güey, la del Canelo. El tío War aquí, miren, las chacharitas que consiguió, ya le dejamos el sticker, se consiguió este Mario, se consiguió este de Call of Duty, este Blackberry, estos fueron en otro tianguis. Igual vayan a dar una vueltecita a su canal para que watchen ahí qué chacharitas salieron. Este es del señor H. 20 baros. ¿Cuánto? 50 baros. 50 el parcito, ¿no? Este también 50 baros. 50. 100 varitos el par. 10 pesos. Y pues ahí salieron varias piecitas que fueron consiguiendo. Le echaste a la mochila, canijo. Y pues bueno, aquí
¿Algunas palabritas que quieras decir ahí para la voz? Para la bandita, mira, soy bien malo para los juguetes, cabrón, y a veces no nos meten copyright mi vaguito, pero fue un placer, cabrón. Echamos desmadre chido, tú lo viviste, tú. Pues todo chido. Desde que entramos, echamos desmadre hasta con los que venden, que eso es lo chingón de esto, para que vengan a conocer. Visiten el canal, mi canal, porque estamos en tu canal. Sí, ¿no? Bienvenidos. Pronto otra colaboración en la Vagocueva, vamos a echar desmadre, igual y se arma en los putazos, madrazos. Y vamos a vernos ahí por Twitch, este vaguito. Ya está, Gregor. Se arma. Muchas gracias, cabrón, por el tiempo, por el espacio, y te agradezco todo. Acá viene el señor H, que no quiere salir. Ahí está. Ahí viene el señor H echando desmadre, que es lo que importa. La pasamos bien, güey. Espero que también te la hayas pasado chido. No, estuvo chido, güey. Hay que salir más seguidito. Está chido los tianguis que encuentran. Yo creo que cualquier pinche tianguis, pero el desmadre es lo que cuenta. Muchas gracias, Vago. Te agradezco tu tiempo, güey. Y el tiempo y todo el tiempo, además ya está por venir. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, canijo. Así que, gracias y estamos viéndonos, canijos. Pues bueno, mis amigos coleccionistas, ya estamos de regreso aquí a la Vagocueva. Y pues realmente nos la pasamos súper bien ahí con el tío War. Ahí vayan a dar una vueltecita. Aquí les estaré dejando lo que es el nombre de su canal. Y en la descripción del video también estará el link para que vayan a darle una vueltecita. Y pues bueno, de las piezas que conseguimos fueron peditos de los Toon Rocks, de los que me han hecho. Y aquí conseguimos a Betty. Ya nada más nos falta Bam Bam para completarle la colección a nuestro camarada y suscriptor, que pues nos hizo varios pedidos de varias colecciones. Realmente esta chichereda casi fue para él. Aquí también conseguimos unos Kobe's para ese canijín. Conseguimos 4, ya tiene 7 en total, entonces ya le faltan poquitos. Otros de los Toon Rocks que salieron, miren, aquí están. Otras piezas que salieron, que es este Pinochito, igual ya le completamos la colección de Cartoon Man, no, de Fantasmic, de igual de Sonrix, que también es para él, y pues ya de Cartoon Manía ya no nos faltaría a Bam Bam, así que pues ya falta menos cada vez. Aquí conseguimos al Coyote también para él, y pues ya una de las piezas que conseguimos para lo que es mi hermana es esta piezona, que pues esta se la vamos a regalar en su cumpleaños junto con otras piezonas, que pues ya se viene próximo. Miren, es una chuladita y está pues nuevecita realmente. Otra de las piezas que yo conseguí es este submarino Marinela, no sé si alguien lo recuerda. Antes este era el rostro de los submarinos y estaba padre. Este fue casi poquitito adelante de los 90s y 2000s, casi fue cuando salió este diseño de los submarinos, que era como la mascotita. Eran dos, por ahí debo de buscar el otro para poder tener la parejita, porque son diferentes, o sea, aunque se veían iguales, lo que cambió era la mira. Bueno, este no sé cómo se le diga, giroscopio, no sé, cuando ven por abajo del agua, la trae un poquito más cargada para el otro lado. Y este es para mi camarada Diego Isaac, que nos pidió el Air Sinclair de lo que es el Nene Consentido. Y miren esta piezona, que para mí fue la joya de la corona. Había muy buenas piezas, pero pues nada que no tuviéramos ya, o nada que algo que así cotizáramos muchísimo. Solamente uno que otro jueguillo que queríamos comprar, pero pues andamos sobre una sorpresita para ustedes, para que se estén al tanto. Ahí el tío War nos va a echar la mano a chacharear una consola, no les digo de qué es. Yo la voy a tunear y la vamos a regalar aquí en el canal. Así que pues estate atento, suscríbete si quieres participar para poder ganarte esa consolita. Y pues este huesodonte es de He-Man 2000X, está súper coqueto, vieron que la ganamos por un voladito, entonces estuvo súper bien. Y pues está súper bien. Aquí la pieza que le va a hacer falta es este. Ese ya tengo un vendedor que la tiene, entonces ya más o menos me dijo que me la puede dejar hasta 1.500 o 30 pesos esta pieza, nada más. Entonces nada más va a ser desatornillar, ensamblar la nueva, y ya va a quedar de 10 esta piezona. Después le voy a dar su lubricadita con Armor All para que quede pues de 10 y quede completita. Y pues no olviden suscribirte. Ahora sí que esta fue toda la chachareada ahí con el tío Juan. Realmente nos vimos porque queríamos echar un rato cura, y pues sí estuvo bueno el relajo ahí, para que se vayan a dar una vueltecita a su canal. Y pues también ya estaremos ahí chachareando una que otra consola con él. Nos vamos a estar pegando ahí como chicles. Vamos a unirnos al Chacha Tour para que pues ustedes también conozcan más tianguis.
Y pues bueno, no olvides, yo fui Gabo Ricón y nos estamos viendo en un próximo video. Si te ha gustado, suscríbete y déjame un sabrosito. Nos vemos hasta la próxima. No olvides pedirme en las chécharas tu sticker. Adiós.